Bienvenido a un nuevo especial de Yoga en Casa. Hoy, cimiento para el infinito. Vamos a conectarnos con la parte media de nuestro cuerpo, es decir, con nuestra pelvis, con nuestra cadera, fortaleciendo esa zona. Así que te voy a invitar a que lo hagas junto conmigo para que realmente puedas observar el efecto y el beneficio que tiene con vos. Ya te dije, yoga en casa, así que vamos a practicar y lo vamos a hacer en profundidad. Lo primero que vas a hacer es sentarte, ahí bien derechito, postura fácil. Vas a llevar tus manos detrás de tu cuello, vas a abrir tu pecho y inhalas hacia la izquierda y exhalas hacia la derecha. Y hacelo con un movimiento rápido. Abrí tu pecho, sentí el movimiento del torso, del diafragma. Sentí la respiración. Sentí el movimiento de la amplitud en el efecto directo que tiene sobre tus pulmones, sobre tu corazón. Empezamos con este primer ejercicio para abrir, para liberar. Fíjate que esté bien abierto tu pecho, inhala a la izquierda y exhala a la derecha. Aprovecha que estamos haciendo yoga en casa para conectarte con tu cuerpo. No te quedes viendo, como siempre digo, hacelo junto conmigo. Vas a empezar a sentir calor. Inhala a la izquierda, exhala a la derecha. No dejes de moverte, hazlo un poquito más. Vas a sentir cómo se va moviendo toda la zona media y alta de tu cuerpo. Despacito detén el movimiento, inhala en el centro y exhala. Desde ahí entrelazamos las manos por detrás, entrelazamos los dedos y lo único que vamos a hacer es bajar. Exhalo y subo mis brazos. Inhalo, elevo mi pecho, exhalo. Fíjate que la cabeza no se mueve aparte, sino que es todo en un solo bloque. Y exhalo. Inhalo. Mantén tu espalda alineada. Tu cabeza alineada al resto de la columna. Fíjate que tus manos cada vez se abren más. Más allá de trabajar la zona media de nuestro cuerpo, siempre directa e indirectamente estamos trabajando con el resto de nuestro cuerpo. Arriba inhalo y abajo exhalo. Regálate esta oportunidad de que te estamos dando desde el programa de poder hacer esta práctica milenaria. Cada vez vas bajando más. Vas a sentir cómo se va activando el flujo sanguíneo. Inhalo arriba, exhalo abajo. Últimos tres. Uno más. Y exhalo. Vuelvo arriba, subo, inhalo. Exhalo y aflojo. Bien, lo próximo que vamos a hacer es la postura o la postura de espalda, frontal, de espalda, perdón, donde lo que vas a hacer es estirar tus piernas, plataforma de espalda. Eso quería decir, plataforma de espalda. Donde lo que buscamos es liberar, ya vamos, si lo estás haciendo conmigo te vas a dar cuenta que ya vas sintiendo el efecto liberador de la zona alta de la columna y ahora pasamos un poquito más abajo, liberando toda la tensión de tu pelvis. Es muy importante trabajar nuestra pelvis, nuestro eje, nuestro equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es apoyar las manos debajo de los hombros. Vas a inhalar y exhalar. Lo último que vuelve es la cabeza. Lo vamos a hacer juntos. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Subo, inhalo, contraigo glúteos, empujo. Y voy. Inhalo. Y exhalo. Arriba. Diez veces más.
Cada vez vas más arriba. Sosténete con tus hombros, no con tus muñecas. Seis más. Cinco. Cuatro. Vamos más alto, no te detengas. Abrí bien tu pecho. Tres. Sentí la estabilidad de tu cuerpo. Uno más. Estírate, 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 estírate. Aflojo y relajo. Inhala en el centro. Exhala. Y observa ahí unos segundos el efecto en tu pelvis, en tu corazón, en tus manos. Inhala, exhala. Y ahora vamos a trasladar estos ejercicios un poquito más abajo. Si se sienten los brazos, ahora pasamos por las piernas. Más allá de fortalecer la zona media de nuestro cuerpo, como te dije recién, impactamos arriba e impactamos abajo. Así que ahora nos vamos a parar. Vamos a abrir los pies, ahí, al ancho, un poquito más al ancho de los hombros. Y lo que vamos a hacer es, inhalo y bajo. Dejo caer los glúteos, la pelvis, hacia el suelo. De hecho, esta es la forma que siempre digo que tenemos para recoger algo que se te cayó del suelo. Siempre es la mejor postura y no hacerlo al revés, ¿ok? Entonces vamos juntos, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, como una sentadilla. Si no puedes bajar más, hasta donde puedas. Exhalo. Vamos juntos. Exhalo. Abajo, exhalo. Sentí todo el trabajo de tu pelvis. Abajo, aflojo. Y trabajando ahí las piernas. Exhalo. Últimos 15, vamos juntos. 14. 13. 12. 11. Vamos por los 10. Esto sube el flujo sanguíneo al corazón. O sea, el corazón empieza a bombear mucho más rápido. 7. 6. 5. Últimos, 4, 3, 2, 1 más, y aflojo. Inhalo arriba y relajo un poquito acá. Vas a darte cuenta que tu corazón está bombeando, es el encargado de llevar todo ese suministro de oxígeno a todo tu cuerpo. Lo próximo que vamos a hacer, pies debajo de los hombros, inhalo, me estiro, exhalo y toco el suelo. Inhalo, me alargo, me estiro, fíjate que la pelvis va hacia adelante. Exhalo y libero. Sentí que te estirás como una media luna hacia atrás y exhalas. Le vamos a dar más ritmo. Inhalo, me balanceo, exhalo. Cada vez te vas más atrás y si puedes tocas el suelo con tus palmas. Si no llegas, no pasa nada. Últimos 6. Cada vez vas abriendo más. Últimos 2, uno más, y afloja ahí abajo, relaja, un poquito subí, observa cómo te vas sintiendo, quédate un ratito quieto, observa tu estabilidad.
Y de a poco subí tus brazos hacia arriba, las manos arriba de los hombros. Y vamos de costado. Si recién fuimos hacia adelante, ahora vamos de costado. Exhalo. Fíjate que no muevo mi pelvis, sino mi torso. Inhalo y exhalo. Hacia un lado, inhalo. Y hacia el otro, exhalo. Inhalo la izquierda. Exhalo la derecha. Bien aeróbica es la clase. Si lo estás haciendo conmigo, lo vas a sentir. Te estiras bien hacia arriba. Y te vas balanceando hacia los costados. Y a esto lo vamos a sentir en nuestros órganos vitales internos, porque es un trabajo para el sistema digestivo también. Y vamos juntos. Inhalo y exhalo. Fíjate que mis brazos no se mueven aparte, sino que se mueven acompañando al torso. También lo vas a sentir en tus pulmones. Últimos tres. Dos. Inhala, estírate. Exhala, afloja. Relaja ahí un poquito tus brazos, tus hombros. Sentí el efecto. Bien, y lo próximo que vamos a hacer y último son pequeñas pataditas hacia adelante, ¿sí? Si puedes, vas a saltar y hacer este movimiento, liberando. Yo estoy aquí en el patio, descalza, así que vos también puedes hacerlo, es muy, muy lindo, que te descarga, te libera. Todos estos movimientos, estas pataditas, lo que permiten es liberar las tensiones de nuestro sistema nervioso, activar el flujo sanguíneo, activar sobre nuestros tejidos, el talón de Aquiles ahí como resorte. Si te es muy invasivo el movimiento, se pataditas hacia adelante. Vamos 30 segundos más. Si seguís con los trotecitos, hacelo, seguí un poco más. Y si no, ahí. Vamos juntos, últimos 10. Esto activa tu sistema linfático. Gracias a la ayuda del sistema circulatorio, que es el que estamos activando ahora. Y ahora sí nos sentamos. Vas a darte cuenta que el corazón está bombeando muy fuerte. El mío está saltando, así que ahora lo que te propongo es que cierres tus ojos y observes esto que acabamos de hacer. Respira largo y profundo. Observa la energía en tus manos, en tu espalda. Medita, medita en tu entrecejo, en tu sexto chakra, relacionado con el tercer ojo, con tu intuición. Simplemente deja ir tus pensamientos, tu exhalación, sintiendo como lo diste un buen trabajo a todo tu sistema, activándolo, limpiándolo. Respírate a vos mismo, inhalando y exhalando. Relaja tu mandíbula, tu entrecejo, tus labios. Suelta tus hombros. Y lleva la atención a tu entrecejo. Y de a poquito, gira tu mirada hacia el cráneo, hacia la tapa de tu coronilla, es decir, hacia el tope de tu cabeza. Llevando la atención al séptimo chakra, visualizando luz que entra por esa zona. Visualizando energía que entra, que recibes, todo ese canal de energía y baña todo tu cuerpo. Mantén tu mirada hacia arriba, hacia el entrecejo.
y un poquito más atrás. Como si quisieras ver la base de tu cabeza. Un poquito relaja tu mirada, tus ojos. Inhala profundo, exhala y quédate ahí observando todo lo que acabas de dar, todo lo que acabas de hacer y todo lo que acabas de recibir de vos mismo.